En esta parte 2 vamos a continuar con el ejemplo 7.4 para el diseño de la capacidad resistente de una conexión que tiene un gusset plate conectado con un elemento en tensión, que en este caso sería un bracing. Si usted está visitando este video por primera vez, lo invito a que vea la primera parte de este mismo tema, donde estuvimos viendo cómo determinar el valor de FNV, porque es este el valor que necesitamos para poder determinar lo que continuamos en esta segunda parte, sería el bolt shear strength, o sea la capacidad resistente del tornillo acortado. Lo único que nos faltaba para completar el tener todos los datos necesarios para el cómputo era determinar el área del tornillo, que en este caso fue pi. El tornillo es de 3/4 de pulgada elevado al cuadrado sobre 4, y eso nos da 0.4418 pulgadas cuadradas. También ya previamente nosotros habíamos determinado este valor de FNV, porque es parte importante de la ecuación para determinar, según el código, en este caso el American Institute of Steel Construction, que determina que RN, que sería la resistencia nominal del tornillo, en este caso acortante, pues sería igual a FNV multiplicado por el área del tornillo. Así que ya nosotros habíamos determinado previamente que el valor de FNV era 54 KSI. Como tenemos el área del tornillo, pues entonces sustituimos y tendríamos 54K por pulgada cuadrada, porque este sería el esfuerzo FNV multiplicado por su área, por el área del tornillo, en este caso 0.4418 pulgadas al cuadrado, y se cancelan las pulgadas cuadradas y nos va a quedar entonces la capacidad resistente nominal de cada tornillo para acortante. En este caso cada tornillo resiste 23.86 kips, así que este es un dato muy importante que vamos a necesitar para comparar con las demás pruebas que vamos a estar realizando, porque no solamente vamos a revisar la capacidad del tornillo en cuanto a resistencia de cortante, sino que también, además de ver este dato que tiene que ver con el tornillo, vamos a necesitar realizar otras pruebas. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos estudiando, pues el próximo punto importante, o el próximo procedimiento importante que tenemos que tomar en cuenta, es el slip critical strain, debido a que en el ejemplo que nosotros estamos estudiando nos dice que no se permite, no slippage is permitted, o sea que no se permite que ocurra un deslizamiento de la pieza. Así que cuando nosotros hablamos de slip critical, en realidad lo que estamos refiriéndonos es, si hacemos aquí una breve ilustración, tenemos lo que sería el gusset plate representado aquí de manera de ejemplo. Vamos a utilizar otro color para identificar lo que sería el elemento en tensión. Y este elemento continúa. Vamos a decir que la tensión es hacia allá.
Pues en slip critical, los tornillos que van a estar, en este caso nuestro ejemplo tiene cuatro tornillos, los tornillos que van a estar instalados en esta conexión deben estar pretensados de manera tal que eviten que esta pieza se vaya a deslizar. Pero eso lo determinan los parámetros de diseño que establece el caso que usted está analizando. Por ejemplo, en este caso estamos analizando que no se va a permitir el que ocurra un deslizamiento entre las dos piezas. Así que los tornillos van a necesitar ser pretensados. Ahora, el código tiene específicamente una tabla, que es la tabla J3 raya 1. Y es de esta tabla que nosotros también debemos determinar cuánto es el minimum bolt tension. Entonces, basado en el diámetro de la pieza, que por ejemplo, en este caso el diámetro del tornillo, estamos trabajando con tornillos de 3 cuartos de pulgada. Así que como son tornillos de 3 cuartos de pulgada, nosotros vamos a buscar específicamente como pertenece al grupo A. Vamos a necesitar buscar cuál es el TB correspondiente, o sea, la tensión del tornillo. Y en el caso nuestro, pues tenemos que es 28 kips. Ahora, para hacer la ecuación del slip critical, o sea, la resistencia a deslizamiento, nosotros vamos a necesitar varios factores, no solamente el minimum bolt tension, sino que también vamos a necesitar encontrar, según nos pide la ecuación del código, establece que Rn va a ser igual a mu por du por HF por TB por NS. Entonces nosotros vamos a necesitar determinar cada uno de estos factores para así entonces poder encontrar cuánto es esa resistencia nominal basándonos en esta minimum bolt tension para el caso exclusivo del slip critical strain. Así que es importante que sepamos a qué se refiere cada uno de estos valores. Así que cuando hablamos de mu, lo que se está refiriendo específicamente es a un coeficiente de deslizamiento a base de la media de los tornillos, en el caso de la superficie que estamos trabajando, específicamente para clase A o clase B de esa superficie. Y también este valor se puede determinar utilizando algunas pruebas de laboratorio que se pueden realizar para determinar cuánto sería ese coeficiente de deslizamiento. Así que para nuestro ejercicio, el ejemplo que estamos viendo, según el código establece, el código de acero establece como mu igual a 0.30 para superficies que son clase A. Entonces, el código establece unas reglas que debemos seguir para que podamos utilizar ese factor, porque el factor puede variar. Entonces, la primera condición que nos dice es que un painted clean mill scale steel surface, o sea que nosotros lo primero que debemos considerar para una superficie clase A es que esa superficie va a estar limpia, no va a estar pintada. Otro detalle es que la superficie clase A se le aplica un coating, o
Surface with a glaze aid coating on blast, o sea que es un coating que se le aplica a esa pieza utilizando el procedimiento blast y limpiado del acero. Hay un sistema, un método que se hace para limpiar las piezas que se llama sandblasting, que es una manera de equipo de presión que libera granos de arena a una gran velocidad, y esto se utiliza para limpiar las piezas de acero. También esto aplica si son piezas galvanizadas que han sido sometidas a baños en caliente, o sea que se coge la pieza y en manufactura se le da un baño, por eso sería un hot dip galvanize del galvanizado, y la superficie queda rugosa. También le he conseguido información adicional sobre lo que es la superficie clase A, y le tengo la referencia. Esta información la he tomado de la tercera edición del libro Design of Structural Elements. El autor es Chanakya Arya. Así que nos dice que Clase A, o sea clase A, dice que are surface blasted with shot or grip with any loose rust remove not pitching. O sea, en otras palabras, que se le va a dar una limpieza y se va a evitar que haya óxido, se le remueve. No puede tener agujeros, o sea, no puede quedar agujereada la con hondonadas la pieza. Otro detalle que nos dice es que son superficies que son limpiadas también con este sistema que le había mencionado de sandblasting, y que se le aplica un spray metalizado con aluminio. También nos dice que también se le aplica un spray, o sea, se le aplica un rociado metalizado con una cubierta en zinc. Y esto, bueno, esto debe ser certificado para que cumpla con esas especificaciones de clase A. Así que en el caso de que tuviésemos una situación clase B, pues el valor de mu cambiaría a 0.5. ¿Y qué es una clase B? Bueno, según el autor del libro que le he traído como referencia, dice que al surface blaster, o sea que se le va a hacer una limpieza, y es pintada con alcali zinc silicate, o sea que se le va a aplicar se va a pintar y se va a generar una capa que va a tener entre 50 a 80 micrometros de espesor. Así que en este caso, si la superficie es pintada y tiene este coating, pues entonces el valor de mu cambiaría a 0.5. Ahora, ¿qué sería una clase C? Dice que sería our surface cleaned by wire brushing, o sea que se van a limpiar con alambre, con cepillo de alambre. O flame cleaning, o sea que también se le hace una limpieza con flama. With any loose
rust remove, o sea que se le removería todo lo que sería el óxido. Entonces eso sería clasificado como clase C. Y también les conseguí qué sería en el caso de clase D. Y dice el autor que son superficies que no son tratadas. O sea que esta superficie no tenía ningún tipo de tratamiento, entonces se considera clase D. Ahora, el otro factor que es importante que también debemos encontrar para poder determinar la resistencia nominal a slip critical para evitar el deslizamiento de la pieza con respecto a la que conecta, pues sería el DU. Ahora, el DU prácticamente lo fijan a un valor específico. En este caso, lo fija el código a 1.13. Y dice que en caso de utilizar otro número, bueno, pues este debe ser aprobado por un especialista estructural que establezca cuáles son los principios para hacer el cambio. Aquí, pues, tengo que hacer el comentario que el DU dice que multiply that reflects, o sea que va a ser un factor que se va a multiplicar y va a representar el radio de la media de los tornillos pretensados instalados y que son especificados para el pretensado mínimo de ese tornillo. Vamos a ver también otro factor que se llama HF. Y HF, bueno, el código en la edición 14 le llama filler factor, pero en la edición 13 anterior, pues era el que se conocía como el Hall factor. Y prácticamente, pues va a ser un factor que está asociado a los agujeros que se le realizan a las piezas para poder insertar los tornillos para que estos puedan ser instalados. Así que HF va a ser igual a 1 cuando los tornillos where bolt have been added to distribute load in the filler, o sea, en otras palabras, cuando los tornillos se van a considerar que distribuyen la carga de manera distribuida, o sea, va a ser de forma distribuida dentro del tornillo con respecto al agujero. Pero hay una forma más simple de determinar cuál va a ser ese factor, y es que el código permite que si, por ejemplo, si es un tornillo standard size, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo uno sabe si es standard size? Bueno, pues vamos a ver que hay otros factores, o sea, por ejemplo, para standard size sería 1, pero si estuviéramos hablando de HF.85 es porque sería un oversize and short slotted holes, y para el caso de HF sería 0.70 for long slotted holes. ¿De dónde podemos obtener esta especificación? Bueno, podemos ir a la tabla 3.1 del American Institute of Steel Construction y ahí vamos a encontrar una tabla que nos habla del nominal bolt hole dimensions. Y ese nominal bolt hole dimension nos va a permitir a nosotros saber en base, ¿verdad?, del diámetro del tornillo, a cuál de estas condiciones nos estamos refiriendo. De acuerdo al caso que nosotros estamos estudiando, pues el tornillo tiene un diámetro de 3 cuartos, más a eso le vamos a dar un clearance, un espacio para que el tornillo pueda pasar por la pieza sin dificultad de un 16. Así que si sumamos esto,
nos daría 13.16. Cuando vamos a la tabla, un 13.16 se categoriza como un standard size. Así que aquí tenemos una ilustración del plato donde tendría la representación del tornillo y el espacio adicional que se le provee, que vendría a ser el 16 adicional, y esto es para evitar complicaciones a la hora de instalación. Siempre hay que dejar un clearance para que el tornillo pase de una pieza a la otra sin dificultad, y eso pues en este caso pues lo hemos llevado a 13.16, que categoriza como una condición estándar. Ahora, el otro valor importante que nosotros debemos determinar es el valor, el factor NS, y el NS va a estar vinculado al number of sleep planes, o sea que va a estar vinculado al número de planos de deslizamiento, también conocido como los planos de corte. Yo les he preparado una ilustración. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que estamos estudiando del libro de Segui, solamente NS sería igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque estamos estudiando un gusset plate. Aquí podemos ver la ilustración completa. Estamos conectando un gusset plate con un elemento en tensión que está conectado con estos tornillos. Pero entre medio, o sea, entre el gusset plate y el elemento, solamente hay un plano de falla en cortante, un plano de corte. Entonces, este plano, si lo vemos aquí en la sección BB, que sería esta sección que les incluyo aquí, de la sección BB, ese plano de corte sería todo este plano que tenemos aquí, y ese es el plano al que se está refiriendo. Si hubiese más elementos en tensión, vamos a decir que este gusset plate hubiese tenido otra pieza en este otro lado, pues entonces NS hubiese sido 2, pero como solamente estamos solamente tenemos un plano, que sería el plano de corte, que sería aquí a la extrema derecha, que queda entre medio del gusset plate, que sería esta pieza que tenemos aquí, y el plato, que sería el elemento en tensión, pues este sería el gusset plate y este es el elemento en tensión. Así que es por esto que estamos considerando, se está considerando en este ejercicio, el que el valor de NS sea 1. Bien, haciendo un resumen de todos los coeficientes que hemos visto, pues recordemos que estamos en este momento haciendo la prueba de slip critical strain. O sea, lo que queremos, el propósito de todo esto que hemos visto hasta ahora, es que queremos evitar que la pieza se deslice. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación que ya la vimos al principio cuando comenzamos la explicación. Pero esta ecuación, pues, va a tener cada uno de estos factores, mu, du, hf, tb y ns, que son esos factores que le vamos a aplicar a la ecuación y que finalmente nos va a dar, cuando sustituimos los valores, nos va a dar un rn volt, o sea, esta sería la resistencia nominal a deslizamiento entre las placas debido a los tornillos
pero específicamente de un solo tornillo, que sería 9.492 kip por tornillo. Si queremos llevarlo a todos los tornillos, entonces tendríamos que considerar los cuatro tornillos que estamos utilizando, lo multiplicamos el 4 por el valor que nos dio RN para tornillo volts, y eso entonces nos daría el RN para slip critical, que en este caso el valor vendría a ser 37.97 kips. Observe que ahora la unidad es kip solamente, así que esa resistencia nominal a deslizamiento es una fuerza que no debe ser sobrepasada. Pero importante, todavía nosotros no le hemos aplicado los factores que establece el Low and Resistance Factor o el ASD. O sea, en otras palabras, que más adelante nosotros vamos a necesitar determinar, ya sea o por el Low and Resistance Factor, aplicarle el factor correspondiente a esta resistencia nominal a deslizamiento, o el ASD aplicando pues el factor correspondiente para el allowable strain design. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que hasta aquí esta segunda parte del video, y muchas gracias por su atención.